Juan Pablo Romani, Bolivisión. Oscar, ¿cómo estás? Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Generalmente en el fútbol se dice aquel equipo o selección que juega bien tiende a ganar. ¿Mañana importa cómo se juegue o cambiarías una victoria por ahí jugando mal? Gracias. Muy difícil, ¿no? Lo que queremos es ganar, ya definitivamente. El país necesita una victoria. Nosotros vamos a proponer o hemos trabajado para intentar ganar con argumentos, con fútbol. Y a veces no se abre el arco, a veces se definen partidos con una pelota parada, con un autogol incluso, pero nosotros vamos a intentar proponer buen fútbol. Ojalá que con buen fútbol podamos ganar y si no es así también viene la mano de la suerte, la mano de Dios, es lo importante ganar porque, insisto, hay un país que quiere 3 puntos como nosotros, para seguir avanzando y pensar en Chile. Gracias. Seguimos con Ana Calimontes. Bien, profe, no se me ve mucho, pero se lo compartía en Sucre alguna vez cuando usted suba allá. La admiración para que usted tome este reto, un reto de valientes, la selección boliviana tiene una carrera importante que destacar, y más cuando se ve a una Venezuela que tiene un proceso que usted ha mencionado y también se lo ha ganado, inclusive el invicto de la escaloneta hace 3 años, ¿no es cierto?, con Messi incluido. Entonces estamos hablando de un monstruo que viene a esta casa, que tiene otro monstruo que es una Bolivia, que hoy debuta con un nuevo técnico a nivel de eliminatoria, que debuta en un estadio que le teme todo el mundo, ¿no es cierto?, con 1000 metros más, probablemente han exagerado todos en la prensa internacional. Entonces, profe, realmente esta historia que nos quiere contar a su cargo, de éxito desde Villa Ingenio, ¿se podrá repetir en la selección nacional? ¿Podremos esperar algo? Sabemos, insisto, de su experiencia y de lo que ha significado para usted también tomar este reto. Sí, muchas gracias. Villa Ingenio tiene 5 partidos a través de ser local con el club Already en torneos internacionales y por supuesto que si le asusta a alguien nos parece muy bien porque mientras uno en la cabeza tiene más problemas con la altura, pues lo sentirá mucho más. Y nosotros ante todo queremos proponer buen fútbol. No es nuestra primera intención pensar que vamos a ganar por estar unos metros más arriba, sino nuestra primera intención es que tenemos que ganar porque vamos a desarrollar buen fútbol y el campo se brinda para eso, el escenario, tener a la gente muy cerca en el campo, generar presión como se genera en otros países, es muy importante para nosotros y estamos convencidos de que podemos hacer buen fútbol y que sentimos, por supuesto, la necesidad de ganar. Gracias. Bueno, seguimos con Ramiro Pacheco, de Tigo Sports. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ramiro Pacheco, de Tigo Sports. ¿Qué tal, Ramiro? Profesor, bueno, ¿se va a dar algún consejo tal vez a los jugadores Carmelo Algarañaz, Luis Akin, Ramiro Baca, Gabriel Villamil y Héctor Cuellar? Pues tienen una amarilla, una más, y no los va a poder contar justamente para Chile. ¿Mañana va con todo o va a haber un consejo justamente para estos jugadores que están en Capilla? Y si me permite una más, ¿cuál es el cronograma después del partido a Chile, dónde se va a entrenar todo aquello? Gracias. Sí, tenemos en cuenta, por supuesto, los jugadores que ya vienen arrastrando una amarilla y que podrían ser suspendidos con una segunda. Por supuesto que vamos a recomendar, primordialmente, y lo que no debe pasar es que recibamos tarjetas amarillas por reclamar al árbitro. Eso es lo que no se justifica de ninguna manera. Hay situaciones que lamentablemente suceden en la cancha, que llegara una pelota a destiempo y de repente el rival llega antes y terminamos chocándolo y que puede generar alguna tarjeta, pero son jugadores normalmente que tienen mucha precaución, que saben cuidarse y yo sé que mañana vamos a salir, espero, con ninguno de los mencionados suspendido para el siguiente partido. Son jugadores importantes y que esperamos poder contar el siguiente partido también con ellos.
Ah, perdón, sí. Tenemos previsto quedarnos acá en La Paz. Vamos a quedarnos hasta el día sábado, en la noche, que vamos a ir en un vuelo último a Santa Cruz a descansar, entrenar el domingo en la mañana. Y pasó el mediodía, tenemos la salida ya a Santiago vía Asunción. Bueno, seguimos con Julio Baptista de Los Dueños de la Pelota. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, le saluda Julio Baptista para Los Dueños de la Pelota. Profesor, ya hablando del rival, dos jugadores importantísimos que tiene la selección venezolana, Jefferson Soteldo y también Salomón Rondón, que me imagino el día de mañana van a partir en el once inicial. ¿Cuál es tal vez la recomendación para sus jugadores? ¿Han podido analizar específicamente a estos dos futbolistas que sin duda alguna van a, de alguna manera, hacer que la selección venezolana juegue? Gracias. Sí, bueno, son de lo más desequilibrante que tiene Venezuela ofensivamente. Hemos tomado muchísimas previsiones con Salomón en el juego aéreo sobre todo y con Soteldo por el extremo izquierdo, donde él es muy, muy hábil, muy picante y obviamente estamos tomando las previsiones. Y desde luego también trataremos de que ellos se preocupen un poco por nosotros. Trataremos de, en esa banda de Soteldo también, que por ahí no tendrá mucho retorno, aprovechar la subida de él. O sea, es un ida y vuelta el fútbol, donde nosotros podemos dejar espacios, también ellos querrán aprovecharlos. Así que vamos en esa línea y trataremos de cuidar al máximo estos dos grandes jugadores que ellos tienen. Seguimos con Douglas Pérez de Unitel. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está Douglas Pérez para la red Unitel? Después de lo mostrado por el rival en Copa América, por cómo llega, ¿Venezuela es el que está obligado a sumar mañana o los obligados somos nosotros? Yo creo que Venezuela, decía, está más, más cerca de ir a un mundial. Nosotros estamos con 3 puntos y queremos ganar este partido. A veces la necesidad hace equivocarse al rival y yo quisiera plantear un partido inteligente, un partido que no... que genere presión al rival, por supuesto, a partir de una buena disposición táctica, una buena presión. Y bueno, nosotros sí sentimos que debemos ganar este partido, por supuesto. Si el rival también lo tiene así asumido, bueno, va a ser un partido duro, pero nosotros sí queremos ganar este partido, tenemos esa premisa de ganarlo. Y hay 95 minutos aproximadamente, por lo menos, para ganarlo. Y tenemos que ser inteligentes. A veces esto es como el box. Y se va desgastando al rival, se va golpeando, hasta que se puede generar el momento oportuno para hacer daño. Ojalá que la gente también pueda apoyarnos y tener la paciencia necesaria. Gracias. Seguimos con Carlos Villalobos de La Red Deportiva. Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes, Carlos Villalobos para la Red Deportiva. Ay, este lado, Carlos. Oscar. Y mañana, muchos piensan y hacen números todavía. ¿Vas a jugar con la tabla de posiciones, con los números en mano, o quieres dejarlos libres a tus jugadores que salgan al campo de juego? Porque muchos dicen, si mañana no se suma de Atrix, prácticamente quedan al margen de lo que puede ser numéricamente en condición de local llegar a un mundial. Sí, es lo que he tratado de evitar, ¿no? Por eso no hay promesas. Nosotros hablamos de Venezuela, que queremos ganar, que vamos a luchar absolutamente para ganar. No queremos ofrecerle a la selección que perdamos partidos y digamos que numéricamente todavía podemos llegar, o que agarramos una calculadora para armar la selección, para ver un promedio bajo, etcétera. No, de verdad les digo, para nada. Lo único que queremos es, en nuestro mejor criterio, en nuestra mejor buena intención,
convocar gente de experiencia, gente joven, y seguro que nos equivocaremos, porque esa es la vida en todos los ámbitos. Nos podemos equivocar, pero siempre de buena fe, nunca proponiendo a alguien porque vino a hablarme su empresario. En absoluto, un equipo que estaba peleando el descenso terminó en tercer lugar. Continuamos con Anthony Ponce, de La Máquina Deportes. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, Anthony Ponce para Máquina Deportes, estamos en vivo. Profesor, ¿cómo jugarle a una Venezuela que viene también abriendo el paraguas con el tema de la altura y con el tema de los jugadores, ¿no? Vimos su paso con grandes jugadores que ahora están en la selección boliviana. ¿Cómo tomar en cuenta eso sin algunos jugadores también experimentados en esta selección? Gracias. Sí, tiene algunas bajas, es lo poco que hemos podido saber de Venezuela. ¿Cómo jugarle? Lo comenté, queremos ser intensos, queremos que el balón pueda circular en todo el campo de juego, como decía, generar desgaste en el rival y encontrar los espacios oportunos, que los tenemos trabajados, y definitivamente es un rival de jerarquía que tiene varios jugadores jugando en la altura, así que ahí en su momento sabremos qué nos presentan en definitiva, pero pensamos que quien juega en Venezuela es un plantel de mucho nivel. Continuamos con Eduardo Mendoza, Fútbol de Primera. ¿Cómo está, profesor? Para Fútbol de Primera, Eduardo Mendoza. Por acá. Ah, ahora sí. Buenas tardes, Eduardo, profesor. Buenas tardes. La consulta es la siguiente: ¿cómo maneja la ansiedad tomando en cuenta las condiciones que se dan para este partido, la gente? Histórico partido en Vilingenio, primero que se estará jugando por eliminatorias sudamericanas. Es el tercer cuerpo técnico que tiene la selección boliviana en estas eliminatorias sudamericanas. ¿Cómo maneja la presión en las horas previas a este compromiso? Sí, tratamos de manejar, de transmitir, sobre todo. Yo creo que esa es una labor de los técnicos, transmitir. Y tratamos de transmitir justamente eso, tranquilidad, confianza, porque se ha trabajado bien, se han logrado los objetivos que queríamos en los entrenamientos y ahora falta consolidar, transferir eso al campo de juego, al partido. Sé que lo van a hacer bien, tengo muchísima seguridad de que van a responder todos los jugadores y tengo también la certeza de que todos quieren estar en el campo mañana. Así lo han demostrado en los entrenamientos, así que al que le toque lo va a hacer muy bien. Gracias. Seguimos con Giancarla Cazón, del Deportivo. Profesor, buenas tardes. Hola, Giancarla. Estamos acostumbrados en el fútbol boliviano a ver un volante de marca, ¿no? La selección boliviana ahora no tiene un volante de marca de oficio. ¿Cree que eso afecte en estas dos fechas de eliminatorias, principalmente jugando frente a Chile? Bueno, yo creo que si bien Villamil es un jugador que se proyecta mucho, que le gusta pisar el área contraria o acercarse al área contraria, creo que es un jugador que tiene muy buena marca. A veces hay técnicos que quieren uno que se encargue exclusivamente de la marca y yo creo que el fútbol hoy es un poco más que eso. Yo prefiero jugadores mixtos. Y no encargarle a uno solo la marca, así que me parece que hay jugadores como Robson, como el propio Ramiro, que hoy hace transiciones defensivas muy buenas, el propio Héctor Cuellar, que tiene una marca increíble y que también tiene buena media distancia y que le gusta acercarse al área, y bueno, creo que vamos a optar por todos estos jugadores que contamos. Podemos decir que Adalid también es un volante mixto y que todos los que hemos priorizado no son precisamente de una sola vocación, sino que tenemos esa posibilidad, es lo que nos gusta, es lo que hemos hecho siempre en nuestros equipos. Y creo que va a ir bien, en la medida que los tres volantes más los extremos se puedan comprometer en la recuperación del balón, no va a hacer falta un solo jugador de contención. Gracias. Edson Matías Carrión, Diario El País. ¿Cómo está, profe? Acá, muy buenas tardes. Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo para el Diario El País de Tarija, profe, un gusto. Bueno, quiero preguntarle yo sobre Henry Vaca.
Este jugador es uno de los más desequilibrantes que tiene en su actual plantilla y además cada que juega en la selección lo hizo muy, muy bien, ¿no? Además en los últimos partidos. Pero lastimosamente en Bolívar no ha venido teniendo una constancia, tiempo constante, ¿no? No fue titular. Tomando en cuenta este contexto, ¿cómo lo ha visto usted durante estos entrenamientos? ¿Está para jugar 90 minutos? Y si me permite otra preguntita, por favor, lo voy a preguntar a los jugadores tarijeños. En este último paso por World Wise, usted tuvo a varios jugadores tarijeños en la reserva, ¿no? Los hermanos Paniagua, Gary Rea, Jesús Gámez, y entre otros. Y si vamos a Bolívar, lo tuvo a Miguel Suárez, Leandro Maigua, etc. ¿Qué cosas distintas tiene un jugador tarijeño? Bien, voy a hablar, arrancar con la segunda porque ya me olvidó la primera. Yo creo que hay jugadores, y no se mencionan a muchos, hay muchísimos jugadores que no precisamente son de Tarija Capital, pero hay muchísimos yacuibeños de Villamontes, etcétera. El propio Ramiro Vaca creo que es uno de los mejores exponentes en este momento de los tarijeños y que tienen muy, muy buena técnica, vienen trabajando muy bien. Hay unas situaciones en Tarija que ayudan a que el fútbol esté mejorando allá, que son que todos los campos sintéticos que hay en Tarija y que son de la alcaldía no cobran un solo centavo, les dan a todos los clubes para que puedan entrenar todos los días y ojalá que podamos llegar a eso en distintos departamentos, porque el que quiere practicar fútbol en un campo sintético en cualquier lugar del país, aparte de Tarija, tiene que pagar dinero y eso obviamente que limita a los clubes, hace que escuelas de fútbol tengan que cobrar dinero para que haya escuelas rentables, entonces así es difícil. Ese es uno de los aspectos buenos de Tarija. Tu segunda pregunta. Sí, Henry ha estado trabajando muy bien, si bien en el último tiempo terminó jugando en Bolívar, pero fue solo a lo último, pero el Henry que queremos tiene que estar bien de la cabeza y él está muy bien, él está comprometido, está con muchas ganas, está feliz en la selección y eso es lo que queremos de él, que esté feliz y a partir de eso sabemos que él va a rendir, que va a dar un poco más de lo que él tiene. Físicamente está bien, nos ha demostrado en los entrenamientos y que también puede hacer no solo ocuparse de situaciones ofensivas, sino también de la recuperación del balón. Buenas tardes, Oscar. Primeramente desearle éxito en esta andadura con la selección boliviana. Y la pregunta, mucho se habla y se sigue hablando que aún no aparece el recambio de Marcelo Martins. Y los números dicen que en la selección boliviana, en los últimos 8 partidos, ha recibido 20 goles y solamente ha marcado 5. Es contundente. ¿Cómo se puede hacer para revertir este mal que afecta a la verde? ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Gracias por los deseos. El tema de Marcelo ha sido un caso, tenemos que tomarlo como excepcional, tenemos que recordar cómo empezó Marcelo. Empezó en Bolivia, empezó de sub-20, después se fue a Brasil y probablemente haya que hacer una analogía con Monteiro, que es un sub-20 y que está rindiendo en Brasil, si bien no al nivel profesional, pero creo que Marcelo no fue de un día para el otro, fue también, tuvo su proceso, su experiencia y fue dando resultados y bueno, después o antes de Marcelo, no sé qué tuvimos, sino los del 93, se me ocurre, no tengo en el recuerdo otro goleador que no sea Ramallo, Álvaro Peña, que realmente haya brillado en la selección. Entonces, son jugadores que aparecen y que hay que tratar a los que veamos realmente que tienen esa condición de apoyarlos, como estamos intentando con Monteiro, está Carmelo, están otros, pero definitivamente no con los números de Marcelo. Ojalá que en el tiempo podamos ir trabajando y encontrando ese 9 del futuro. Y cerramos con Elías López del Mundo Zumbalón de Venezuela. Por aquí, profe. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto. Venezuela. Profe, ha comentado en varias oportunidades, no solamente hoy, el tema de la poca información que tiene sobre Venezuela. ¿Cómo ha sido entonces esa planificación o ese trabajo durante estas 2 semanas? ¿Y qué espera Oscar Villegas mañana de Venezuela, más allá de la poca información que pueda tener? Gracias.
Sí, lamentablemente tenemos muy poco. Y sí, Venezuela tiene mucho. Tiene que entrar a Bolivia para encontrar todo lo que hemos hecho. Incluso cuando hemos intentado trabajar a puertas cerradas, han salido alineaciones, etcétera. Pero bueno, es parte, ya el partido es mañana, tendremos que analizar lo que presenta Venezuela a pocas horas y tratar de tomar todas las previsiones. De hecho, sabemos los jugadores que han venido jugando, sabemos quiénes se han lesionado, eso sí, y no sabemos cuáles serán los reemplazantes, pero nos armamos una idea, un croquis, digamos, de lo que podría presentar Venezuela, y es a partir de eso que vamos presentando nuestra probable alineación de lo que hagan Venezuela, y por supuesto que es un plantel de mucha jerarquía y que tiene varios jugando en la altura, y también tomamos algunas previsiones de lo que podría pensar el técnico jugando en el alto. Así que es una gran selección y la respetamos muchísimo y vamos a tratar de imponernos. Gracias.